Para muchos, la religión es algo intocable, inmutable y representa su forma de vida. Dedican su tiempo, existencia y su todo para seguir sus principios y creer fielmente todo lo relacionado a ella. Las personas se identifican y se sienten seguros de pertenecer a un grupo que tiene los mismos ideales. Sin embargo, existen algunas religiones que destacan por tener narrativas extrañas sobre el origen de la vida, por parecer fantasía o simplemente por ser muy extrañas. Por eso Cuyoneta te presenta las 5 religiones más sorprendentes del mundo. Número 5. La cientología enseña que los humanos somos seres espirituales e inmortales, que hemos olvidado nuestra naturaleza. ¿Será acaso que olvidamos que somos inmortales y andamos muriendo todo el tiempo? Siguiendo un método de rehabilitación espiritual, los practicantes reviven hechos traumáticos de su pasado que ya han dejado atrás para por fin olvidarlos, ya que al parecer, olvidarlos no es suficiente para olvidarlos. Y así seguir viviendo su vida de una manera feliz. Según la doctrina de la cienciología, Xenu era el dictador de la Confederación Galáctica, que hace 75 millones de años trajo miles de millones de personas a la Tierra en naves espaciales, los aventó alrededor de volcanes y los aniquiló con bombas de hidrógeno. Sus almas se juntaron en grupos y se pegaron a los cuerpos de los vivos, y aún siguen creando caos y estragos. De aquí no sé dónde sacan lo de la inmortalidad, pero para conocer la historia completa con lujo de detalle, es necesario ser miembro de la Iglesia de la Cientología y contribuir con grandes cantidades de dinero a la organización. ¡Tom Cruise, danos los secretos de la vida! Número 4. Iglesia fundada por Nelson Donati y las exigencias del mundo moderno, que afirma que Brahmanariyu es hijo de Yahvé, sobrino de Buda, primo de Alá, nieto de Zeus y vecino de Pachacamac. O sea, tenía palancas el muchacho. Lo que ofrece esta iglesia a sus seguidores son respuestas inmediatas a todas sus preguntas. Vida eterna, la posibilidad de crear el paraíso en la tierra y de encontrar la piedra filosofal, aunque Harry ya la descubrió hace mucho tiempo. La historia de Brahmanariyu es que nació siendo tan solo un niño y el día de su cumpleaños celebró su primer aniversario de vida. Desde ese día, cada vez que se repetía la fecha de su nacimiento, se le celebraba un año más. Muy inspiradora su historia y sobre todo muy original. El mundo para Brahmanariyu será una tremenda fiesta en donde todos serán ricos, famosos y hermosos, no como el percebe feo. No existirá el hambre, la pobreza, las enfermedades, la muerte ni el trabajo. La comida vendrá sola a tu boca y tendrás todo el sexo que quieras con solo imaginarlo. Número 3. Esta religión subraya la idea de que es difícil refutar declaraciones de creencias en cosa que no podemos ver pero supuestamente están ahí. Es una parodia de las afirmaciones de Dios, ya que se dice que es omnipresente pero no lo podemos detectar, y aún así esto no afecta su veracidad, ya que él puede o no estar ahí. La URI sirve como una demostración paródica de que utilizar la falta de evidencia como prueba de la existencia de una deidad es algo absurdo, ya que con esa misma lógica, la URI sería tan creíble como Dios. La paradoja de algo que es invisible y al mismo tiempo tiene características visibles como el color rosa, según los creyentes es una prueba más del gran poder de esta diosa. Como ellos afirman, los unicornios rosas invisibles son seres de gran energía espiritual. Lo sabemos porque son capaces de ser a la vez rosas e invisibles. Como todas las religiones, esta se basa en la lógica tanto como en la fe. Tenemos fe en que los unicornios son rosas y por la lógica sabemos que son invisibles ya que no los podemos ver. Así que cuando vayas a dormir, recuerda que el unicornio rosa invisible puede o no estar viéndote. Número 2. El dios de esta religión es el monstruo de espagueti volador.
nombre otorgado por los mortales que creen fielmente en su existencia, ya que este posee un nombre tan hermoso y tan difícil de pronunciar que quienes lo intentan mueren al instante. Y no solo ellos, también todo lo que se encuentra en un radio de 6.534 kilómetros. Este radio se duplica cuando uno trata de escribir o mecanografiar el nombre. Cosa curiosa, ya que si nadie sabe cómo se llama, ¿cómo saben qué es lo que pasa? Sus seguidores se hacen llamar a sí mismos pastafaris y proclaman haber sido tocados por su apéndice tallarinesco, predicando la palabra de su señor como la religión verdadera. Los principios del pastafarismo fueron ideados por Bobby Henderson, licenciado en física de la Universidad Estatal de Oregon, para protestar por permitir la enseñanza del creacionismo en las escuelas públicas como alternativa de la teoría de la evolución y, por consecuencia, pedía que en las escuelas también se enseñaran las ideologías del pastafarismo, ya que él expresaba su fe ciega a una deidad semejante a una enorme bola de espagueti con albóndigas. Tiene como símbolo un tenedor crucificado y al terminar sus oraciones deben decir la palabra ramen. Se cree que su cielo contiene volcanes de cerveza fría y nudistas, y en cambio su infierno tiene volcanes de cerveza caliente y sin gas. Los practicantes de esta religión deben usar un colador para espaguetis en la cabeza, en señal de respeto. De hecho, en Australia, está permitido tomarse así sus fotografías para licencias de conducir e identificaciones. Número 1. El Nuwaubianismo es una secta religiosa estadounidense de supremacía negra, que afirma que los negros descienden de una especie extraterrestre de piel verde, porque tenían magnesio en la sangre, pero al entrar en contacto con la tierra, el magnesio fue reemplazado por hierro, de allí surgió el color negro en la piel. Algunas otras ideas de su religión son que los blancos fueron criados como carne por una especie de extraterrestre reptiliana, siendo esta la venida de Cristo esperada por los cristianos, pero realmente es el regreso de los raptores que van a llevarse su cosecha. Afirma que algunos de los fetos abortados sobreviven y son criados en las alcantarillas, preparándolos para conquistar el mundo. Los blancos han hecho que las bebidas alcohólicas sean baratas para que los negros puedan acceder a ellas y de esta manera sus órganos puedan preservarse mejor para ser usados post-mortem en trasplantes para blancos, según ellos. También dicen que la música disco es mala y se creó para maldecir las almas de los negros, aunque algunos no tienen alma. Y la revelación del año. Aseguran que Hitler era un negro albino. La secta fue fundada por Dewitt York, músico de hip hop, escritor y líder nacionalista afroamericano, condenado por abuso sexual infantil. Posteriormente se cambió el nombre a Ima Isa Abdullah y fundó el movimiento, afirmando ser la reencarnación del arcángel Gabriel y de Jesucristo. York está ahora en prisión después de haber sido declarado culpable de lavado de dinero y cargos de abuso sexual infantil, pero aún permanece el nuwaubianismo. Si tú también crees que Hitler era albino y vecino de Brabantariyu, dale like a este video, compártelo para que seamos más cuyonetos y no olvides suscribirte si es que aún no lo haces. Eso nos ayudará a descubrir en esta imagen al unicornio invisible rosa.